pues, pues la primera tarea era que te agarraba y órale, vamos por el camote. La primera, la cargada. Ahí venía uno con un costalote del camote a cargarlo. Y luego, pues generalmente, ahora ya tienes la facilidad de que había la estufa de gas, pero en aquel tiempo pues se utilizaba puro carbón. Puro carbón, así es de que se tenía que cocer, pero se cocía en latas de alcohol. Eran unos botes de 15 kilos y ahí échale el agua y tápalo y órale. Y luego ya que lo cocían, es tardado para que se cosa. Ya que se cocía, ahora siéntese y déjelo que se enfríe y órale a pelar, ¿no? Porque si era latoso, el pelarlo, estarle quitando toda la cáscara. Y ya después que lo ponían uno a pelarlo y ahí lo dejaban. De ahí ya era la labor de mi mamá, porque el camote lo tenían que moler en el metate. Lo molían en el metate para hacer la pasta. Y ahí mismo molían la guayaba y la canela. Ya cuando tenían toda esa mercolanza, todo eso como actoloso, se hacía una pasta entre semidura, y con todas las semillas, porque la semilla de la guayaba es muy dura, pues y también la molía. Entonces ya tenían que tener una gran cazuela o un cazo, generalmente eran cazos de cobre, ponían a hervir el azúcar. Sí, pues pónganle el camote y vayan. Sí, la cajeta la comemos así, con atole blanco y atole pan de muerto. Y igual con bolillo, pero no tiene el mismo sabor, pero cuando ya se acaban los muertos, porque a mí me gusta mucho hacer la cajeta y guardarla, que casi me dure para estar comiendo diario por durante 15 días. Entonces, pues, la comemos con bolillo, con pan tostado, pero en sí, para que tenga su sabor especial como debe de ser, es con el pan de muerto. ¿Y el atole también lo hacen o lo compran? Bueno, nosotras ponemos la pascua y lo molemos. ¿Sí? Igual, si tenemos un poco de prisa y no nos alcanza el tiempo para cocer la pascua y ponernos a moler, pasamos y ya las marchantas ya nos venden la pascua ya nada más para llegarlo a preparar. Sí. Sí. Oye, por ejemplo, aquí en Llano, ¿qué creencias o también pues alguna realidad hay en torno aquí a los animales? Porque ya ustedes sobre todo están aquí ya más hacia el cerro, que no sé, es el coyote o qué relación hay. La sierra, los tocados, ¿con Rodríguez? González. ¿Con González, digo? ¿Es ahí por donde está la iglesita? Andele, de acá, sí, enfrente. Sí, hizo falta el colorcito, siempre le he echado color, pero ahora no mandé con tiempo a traerme el color. La rosita. Sí, que queda rosita. ¿Tu mamá también le ponía del color rosa? Sí. ¿Sí? Sí. Pero el sabor cambia, ¿verdad? Nada más el color. Nada más el colorcito, más rosita. Miren, le voy a hacer un tachecito con tantita traila para que vean cómo hubiera quedado. Si hubiera, le hubiera puesto color rosita. ¿Cuánto tiempo sale la mañana? Pues más o menos una hora, porque pues no porque me dure, no me dura, viene mucho brillo de mis señores, todos quieren que les dé. Pero y sí queda en cerilla, miren, no creo que no van a criticar a mi muchacha, que es la que la hacen allí la cajeta en la dulcería, dos de ellas. Ahí con las conservas. Sí, después el registro civil aquí, nada más que pues le gusta ir a ayudar a mi muchacho un rato. Lo que cierra, ahorita que cierra a 4:30, se va a ayudarle allá. Tiene mucho trabajo. ¿Esto a usted casi no le salta o hace ratito sí le estaba saltando? ¿Qué? ¿Casi no le brinca, va? No, mire,
Así, ah, ven, sí. Mire, son las que hacen ahí. Eran dos personas que hacían. Entonces, como ustedes verán, ya después el siguiente punto es poner todo en una cazuela, ¿sí? Y empezar a menear. No, ella sí se asusta hasta con que le digan que cuando tu guata estaba más chiquilla. Hay un señor aquí, un muchacho, se llama Chon, nada más que está loquillo. Y le digo, a ese les va a venir Chon por ti. Sí se asustaba, ese no. Ese sí le tocó la puerta, le tocó la ventana, no se asusta. Pero ya no existe nada de que. Ya no cae nada. Lo dicen, eso es mentira. Pero es porque no la cuentan, porque no, casi no. Pues sí, de mi abuelito, ¿verdad? Nos decía que lo asustaba el muerto. Que iba bajando bien borracho y que se le atravesaba y que se lo brincaba y agarraba la gualparra y ya cuando iba a buscarlo ya no había nada. Sí. Y en la iglesia, de ahí de la iglesia sale un pájaro en forma... Haga de cuenta que es un guajolote. Como un guajolote, pero grandote, con cara de viejita. Ay, sí, ese sí me daba miedo. Sí, dice que oyen cuando caen en el... Sí. Hay personas, las pocas personas que tienen aquí techo de lámina, ellas han contado que cae el pájaro ese en sus casas. Y todo el tiempo lo que hacen es rezar cuando... Nada más se hace eso, nada más se reza para que se vaya. Pero muchas personas sí lo han visto. Y principalmente en lo que es arriba de la iglesia, brincando por uno y para otro. En eso de las 12 a las 3 de la mañana, de la madrugada. ¿Y a ese pájaro cómo le dicen o le decían? No, pues nomás le dicen eso, que es un... Que es un pájaro nada más. Pájaro, como un guajolote. Como un guajolote. Pues, ¿sí conoce los guajolotes? Nada, pues dicen que sí. Ajá, pero un poco más grandote. Pero no es un guajolote, es que será. Pues dicen que si oye ruido, pues que se oye, no salemos. Dicen que es la cosa mala, quién sabe. Por eso no es bueno, yo creo, estar aquí a las horas de la madrugada por las calles, porque si puedes ver o escuchar alguna... ¿Y si han ido al panteón de San Bartolo a quedarse? ¿Verdad que sí? Pero dicen que sí los asustaron, ¿verdad? Los del bachillerato, hey. Creo. El año pasado creo organizaron, no sé, algo allá. En la noche, en la madrugada, y no sé qué escuchaban, y todos corrieron para donde pudieron. Es que ese panteón ya es muy antiguo, pero ahí se han hecho brujerías, malos abortos, todo ese tipo de cosas. Entonces ahí la gente ha encontrado, cuando va la gente a caminar para allá, la gente ha encontrado muchos abortos y mucha brujería. ¿Qué decían? Pues todo el tiempo nos decían que con el coco, con el chan. Que dicen que el chan es un fantasma según que habita en las minas. Y ese chan según salimos se lo llevaba. Pero puras mentiras. O luego lo que nos decían, porque ahí donde le digo que trabajaba mi abuelito en el tiro ese. Está un pirul y en ese pirul según se aparece un viejito sentado abajo del pirul y que con su gabán, yo nunca lo miré, ¿verdad? Pero nos decían, ándale, si no se porta bien se lo vamos a llevar al viejito que está abajo del pirul. Y eso era con lo que nos asustaban, más. Sí. ¿A usted qué le daba más miedo? ¿De quién aprendió usted esta tradición? Yo aprendí de mi mamá. Sí, mi mamá era una persona que para estos días a ella le gustaba mucho ponerse a hacer la cajeta. Sí, y nos decía cómo la teníamos que ir haciendo, que se tiene que moler en el metate para que tenga el sabor que debe de tener la cajeta.
¿Y cómo se llama su mamá? ¿Y usted ha seguido al pie de la letra o le ha modificado algo a su gusto? Bueno, mi mamá se llamaba Ángela Herrera. Sí, hemos ido modificando algo porque a veces por la premura del tiempo, porque tenemos muchas actividades que realizar, pues no nos tomamos mucho, mucho detalladamente ir haciendo paso por paso las cosas, pero no ha variado. Un hermano mío, era, estaba chiquillo y vivíamos allá más entre la sierra, porque aquí ya no es mucho tiempo. Se oían los coyotes, se oían las otras. Quitamos hoy, y se quedaba dormido, del susto, y oí las olas. No se hacía nada y estaban lejos de nosotros, hay que ser. O sea, verdad, yo lo que les puedo decir es que mi esposo se ha quedado sorprendido porque yo he logrado ver a un coyote frente a frente. Sí, dicen que supuestamente quien le tira a un coyote, ya sea con una escopeta o un rifle, no dispara el arma. Sí. Pues yo les digo y les puedo contar mi anécdota muy personal, que yo he tenido la oportunidad de aquí mismo en esta casa, por la mañana, un día mi esposo se iba a trabajar de día, entonces eran de esas mañanas que aún no aclarece bien a las 6 de la mañana, sino está apenas queriendo esclarecer. Lo vi que pasó aquí por la parte de abajo de la casa, pero yo tenía prisa porque yo me iba a trabajar enseguida, entonces lo vi que pasó, pero no sentí ningún temor, me metí, me fui. Después volvió a suceder que igual salí a despedir a mi esposo, lo vi que iba ahí enfrente a su trabajo, salí porque teníamos pollos aquí atrás y todo, salí a darles a mis pollos y y ya estaba un poco más clarito cuando vi que el coyote subió por esta parte de acá y en vez de echarse a correr y yo echarme a correr, no, el coyote llegó y se amonó, como luego dicen ahí, y salí todavía y le dije, ah, qué bien te ves, ¿sí? O sea, y el animal se quedó ahí, yo igual lo vi y me dice mi esposo, ¿y no sentiste feo? No, para nada. Entonces es... colgados en las escaleras, pero yo a mí lo que me llamaba mucho la atención era cómo andaban parados así en las paredes del tiro y que andaban parados y yo miraba que no se caían. Decía, pero cómo andan, no, pues andaban amarrados y eso era lo que a mí me llamaba mucho la atención. Sí, y también me llamaba mucho la atención que sacaban piedras, pero no eran piedras ni de oro ni de plata, eran, decían ellos que de bronce, y la piedra estaba azul la piedra y con puntitos amarillos, y yo les decía, ay, miren, ya me encontré una piedra de oro, pero no era oro, era bronce, y a mí me llamaba eso la atención de ellos que trabajaban allí. Sí. ¿Qué otras piedras les gustaban? Pues me han gustado los que les dicen que achichicles, las piedras de dientitos. Esas también me han gustado, también las piedritas. Y también las que me gustan mucho son las blancas. ¿Cuáles? Sí, porque las blancas, hay unas que están opacas, pero hay unas que hasta parecen espejos. Espejos porque como que se les transmina la luz y se ven claritas, se ven muy bonitas. Sí. Y eso es lo que me llamaba mucho la atención de eso, de la minería y eso. Oiga, y cuando Macario ya trabajaba en la mina, ¿usted le llegó a tocar también irle a dejar de comer o algo? ¿O eso ya no se acostumbraba? ¿Ya? No, ya no se acostumbraba porque ya nos parábamos temprano y les hacíamos pues tacos por lo regular era tacos porque como no tenían donde calentar en cazuelitas o en otro traste, eran tacos los que llevaban,
y nos parábamos y les hacíamos sus tacos y les dábamos de almorzar para que se fueran. Y ya no, porque él trabajó, cuando me casé con él, él trabajaba en Cata, ahí en Rayas. Allá era donde él trabajaba, en Rayas. Y pues se iba de aquí, siempre se iban a las 5:30, a las 5:30 de la mañana. Ya después cuando se cambiaron aquí a San Ignacio, pues lo mismo, porque como si está retiradito, no podía uno irles a llevar. ¿Y la gente que estaba cerca sí les llevaba de comer? Algunas personas sí les llevaban de comer y casi por lo regular era cuando se les hacía tarde y que no alcanzaban a echarles nada. Entonces sí les llevaban. Sí. Iba a decir. Y ya él nada más le llevábamos como cuando estuvo de velador. Pero no le llevaba yo porque ya los muchachos ya estaban grandecitos y pues ya ellos le llevaban. Ya nada más yo les hacía y ya les decía, vayan ahí, vale a su papá. Ya se iban y ya les llevaban a él de comer. Pero por lo regular se quedaba todo el día. Sé que se iba desde la mañana, desde a las 6 y no regresaba hasta otro día. Así es que le echaba para que comiera en la mañana y ya luego le preparaba para que le llevaran los niños para en la tarde y en la noche. Sí. Oye, ¿qué le contaban de niños así, por ejemplo, no sé, de las galereñas o de la mina? ¿Qué historias o casi leyendas pues, de en torno a la mina recuerda? Pues cuando estábamos chiquillas lo que nos contaban era que cuando había habido aquí la bonanza de la luz, las mujeres también trabajaban, pero ellas no entraban a la mina. Más antes no estaba permitido que una mujer entrara a la mina, nada más como en los terreros, en las cargas ya de afuera, ellas escogían, se ponían su paliacate y se ponían una cinta con un chundito atrás y ahí escogían su carga y allí la iban acomodando y ya cuando se llenaba aquel chundito pues ya lo llevaban a donde lo tenían que llevar. Sí, pero de que decían que trabajaban mujeres, pues sí. Me acuerdo que me decían, nos platicaban mis abuelitos que ellos, una abuelita de la muchacha que pasó ahorita con la ropa, su bisabuela era una de las que trabajaron allí. Se llamaba Guillermo y pues sí trabajó allí. Pues justo era lo que le iba a preguntar, que si conocía a alguien que haya sido galereño, entonces. Sí, pues esa a nosotros nos platicaba, le digo, mi abuelito, el papá de mi papá, que esa señora era la que andaba trabajando ahí, pues a lo mejor otra, ¿verdad? Pero más nos platicaba de ella, sí. ¿Y qué se dice de Guillermo, de esa señora que cuentan? No, pues a nosotros nada más nos platicaban que era muy buena para buscar la carga, y que pues sí rendía, pero más pues ya no, sí. ¿Y cuando se iba su papá a la mina, su mamá no se quedaba preocupada o qué recuerda de su mamá? Pues sí nos quedábamos preocupados, pues todos, porque pues ya sabe uno que de todos modos, pues la mina es peligrosa, ¿verdad? Y tiene sus riesgos. Ya nada más lo que hacemos, pues ya cuando ellos se iban a trabajar, fuera el papá de uno o su esposo de uno, pues ya nada más los encomendaba uno a Dios y ya nos decían, ahorita venimos y pues que Dios los acompañe. Ya se iban y pues se quedaba uno con pendiente, más cuando no llegaban a la hora que tenían que llegar. Andaba uno preguntándoles a los que iban a trabajar. Y ya le decían a uno pues que se quedó a doblar turno o al ratito llega y ya, pero pues sí, se quedó uno con preocupación. Ahorita de hecho, pues de todos modos trabajan también, como por decir, yo tengo 4 hijos que trabajan en la planta de beneficio y pues de todos modos también tienen sus riesgos. Tengo 2 que trabajan en la rampa,
y pues se queda uno con más preocupación. Y se queda uno con la preocupación por lo que les pueda pasar a uno de sus sobrinos de mi esposo, pues también se accidentó, y se accidentó feo. Él salió de trabajar aquí de su casa, andaba de tercera, y ya para las 3 de la mañana estaba en el hospital, y su compañero muerto. Sí, entonces pues sí se queda uno con pendiente, y en ese tiempo que le pasó esto a su sobrino de mi esposo, en la planta de beneficio a otro muchacho se le cayó una máquina y también falleció el muchacho. Y pues por lo regular, como les digo yo a ellos que son mis hijos, les digo, uno sabe que pues cualquier persona, ¿verdad?, simplemente vamos a Guanajuato y pues sabemos que salimos, pero no que regresamos. No que regresamos, y pues sí se queda uno con el pendiente. Con el pendiente. Sí, porque sabe los riesgos que tienen bajar a la mina, que engasados, que accidentados, que se les cayó una piedra, o que se cortaron un dedo, que se quebraron un pie, o pues lo que sucede de todos modos dentro de la mina. Sí, dentro de la mina. Sí. Un cuñado mío también falleció también en la mina. Así ya 29 años tiene el de fallecido, y él también falleció, ¿no? Mira. Y por eso pues está uno con el pendiente, sí, porque les digo yo que es muy bonita la mina, porque le da uno que comer, pero también luego así le quita, uno, sí. Y yo por lo regular, pues yo no quería que mis hijos trabajaran en la mina. Yo les decía, no, mejor busquen otro trabajo, pero ellos también pues tienen su familia y no pueden salir. Tienen que estar con su familia. No les queda más de otra pues, que la mina. ¿Y al norte no se han ido? Al norte sí se fueron. Se fueron cuatro muchachos se fueron al norte. Que es el que vive aquí arriba, y este que está acá, y el que vive acá, y Faustino. Ah, y Juan, fueron cinco los que se fueron. Sí, fueron cinco los que se fueron. Ahorita todavía no se les quita así mucho la tentación, pero les digo, ustedes deben de saber que el norte fue norte, ahorita ya no. Y el norte nada más no era ni para enriquecerse, ni para decir que, uy, ya lo que hice me va a durar eternamente. No, les digo, ya lo que hicieron y ya. Yo sí luché mucho porque no se fueran ya. Uno de mis, Faustino, ese era muy rejegorita, ya no. Pero yo le decía, mira, hijo, que vamos a, pues así, ¿verdad? Vamos, mira, vienen de oportunidades, vamos a vender. No, que yo no quiero que usted ande vendiendo, dígame cuánto necesita, que esto, que lo otro. No, le digo, es que no es de allí. Le digo, no es por lo que se necesite, es por lo que tenemos que arrimar para que no nos haga falta lo más indispensable. Lo más indispensable, decía yo, y tú debes de aprender que nunca vas a, todo el tiempo no vas a ir y venir. Tú tienes que quedarte con tu familia. No, parece que como que sí ya entendió, y ya de ahí le siguieron todos. Ya todos ya se metieron a trabajar, le digo, a la planta, y ya vamos a la mina, y nomás lo que procuramos fue hacerles su casita para que ya llegaran, y ya el día que se quisieran casar, pues ya tuvieran en donde meter a su mujer. Eso fue lo que nosotros procuramos. ¿Ustedes los apoyaron también? Sí, nosotros los apoyamos cuando ellos estuvieron allá. Como mi esposo todavía trabajaba, y el muchacho que nunca se fue al norte, es el que se le sigue a Faustino, y ese nunca se ha ido al norte, ni el penúltimo, ni el último, tampoco. Ellos no se han ido al norte, y yo, ese muchacho, el que se le sigue a Faustino, se enseñó a construir,
a construir y era el que les trabajaba aquí ahí. Ellos lo ayudaban a él y le ayudaba a ellos y así. Y casi la mayoría de lo que está hecho él lo hizo. Él lo hizo, sí. Pero ya que se queden aquí, ¿a dónde van? ¿A dónde van? Tienen a su familia, les digo, la familia. Mientras que les mandan, están bien, bien contentas las criaturas y a ellas, así que mándame esto y pues se lo mando. ¿Qué quiero este? Pues que también. Pero ya cuando llegan, luego no los quieren, no los quieren. Nosotros nos pasó con la de Faustino, la más grande. Ella vino su papá y ella ni siquiera le hacía caso. Ni siquiera le hacía caso, ya nada más le decía, ya te vas a ir al norte, papi. Así es que yo le dije, si ustedes quieren eso para ustedes, adelante. Digo, pero yo a mí no me gustaría que sus hijos crecieran con el desamor de que nomás por el interés de que están allá, tengo mi papá y tengo mi papá, pero sin cariño, sin amor. Mi esposo ahorita trabaja en la mina. Mi esposo es minero. Sí, y un hermano que tuve también toda su vida, que tengo, también toda su vida fue minero. Un hermano, mi hermano mayor. Sí. ¿Y en qué minas trabajan? Mi esposo ahorita está trabajando en la de Guanajuatito, se llama así. Esa mina está aquí por La Garita. Y mi esposo, y trabajo mucho también aquí en la mina de La Cebada. Sí. Entonces, como aquí estamos rodeados de minas, pues está la de Guanajuatito, está la de La Cebada, está la de Bolaños, entonces, pues sí. Oiga, ¿y qué mitos, cuentos, así se escucha? Bueno, mire, mi esposo duró 10 años yendo a Estados Unidos, pero sus fechas preferidas para él era para Navidad y Semana Santa. Sí, ahorita mi comadre tiene a su esposo allá y tiene un hijo en Estados Unidos, pero ahorita por lo difícil de la situación para pasar, para regresarse, ya no han venido ahorita. No es tan fácil que venga. Cuando mi esposo estuvo, le estoy hablando de hace como seis, siete años, que ya no se ha ido, pero anteriormente a esas fechas, él duró allá 10 años. Y iba y venía, y por decir, duraba 9 meses allá, y venía. A lo que sí se me involucran mucho es cuando hago tortillas. A eso sí, yo pongo mi cueta de masa aquí y estoy haciendo mis tortillas. Vienen y dame un pedacito de masa. Y empiezan a hacer sus tortillas y vienen y las echan. Ese chiquillo que se llama Héctor es muy bueno para sacar la tortilla de la máquina y echarla al comal. ¿De quién aprendió usted esta tradición? Yo aprendí de mi mamá. Sí, mi mamá era una persona que para estos días a ella le gustaba mucho ponerse a hacer la cajeta. Sí, y nos decía cómo la teníamos que ir haciendo, que se tiene que moler en el metate para que tenga el sabor que debe de tener la cajeta. A mi suegra no le aprendí gran cosa porque ella vivía en México. Lo único que le aprendí de mi suegra fue hacer el mole de olla. Sí, que ese es un platillo muy común de México, sí, del DF. Pero a mi mamá, pues le he aprendido todo lo que yo sé, lo que sé cocinar. Mi mamá, me acuerdo, cocinaba muy rico. Sí, pocas veces cocinaba, pero cuando ella cocinaba, cocinaba muy rico, muy rico. Sí, entonces mi mamá era una persona escrupulosamente limpia, sí, y eso nos enseñó mucho, siempre hacerlo todo con mucha limpieza. Sí, de hecho es un detalle muy importante que les comentaba yo a ellas, y aquí está mi hijo que no me deja mentir. Los 2 años anteriores a hoy, él me ayuda mucho. Él es el que me ha ayudado mucho a menear, a moler el camote, moler la guayaba. Él me ayuda mucho y a estar aquí meneándolo. Mamá les hace todo con su esposo y sus hijos y ustedes. Ando una vez me puse a hacer buñuelos yo sola y se me quemaban, pues es que sola sí, no daba batería en la parrilla. No, no. Y dice que está.
¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo no te ibas? Ajá, ¿no? Pues me asomé y dije, pues ¿qué estar haciendo? Pues no, mejor allá ando buscando ayuda. Sí. Porque ellos pues somos sí. una cosa a otra y no me ayudan. Es que te voy a decir, a lo mejor lo que hace aquí que ellos se quieran involucrar es que les gusten las cosas. Sí, eso es. Sí, es eso. Para Navidad y Semana Santa. Sí, ahorita mi comadre tiene su esposo allá y tiene un hijo en Estados Unidos. Pero ahorita por lo difícil de la situación para pasar, para regresarse, ya no, no han venido. No es tan fácil que vengan. Cuando mi esposo estuvo, le estoy... Pues sí, ya un poco. Ahorita sí. A ver, hágalo así, chico, como dice ella. ¿Cómo está? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo está la galleta? Casi no les presenté a muchos ustedes, ¿verdad? Bueno, nosotros acostumbramos a hacer la cajeta desde que estábamos pues chicas, ¿verdad? Porque nuestras abuelitas todo el tiempo para estos días acostumbraban a cocer su camote, sus elotes, chayotes. Pelábamos el camote y les ayudábamos a lavar las guayabas, a prenderles la lumbre. Y ya ellas se encargaban de moler el camote, la guayaba, y pues la hacían como la todo el tiempo ellos la hacían como una tradición de sus antepasados de Mazán. Y nosotros pues las hacemos pues igual de la misma forma. Cada año la hacen, no falla nunca. Pues aunque sea poquita como ahorita, pero cada año hacemos poquita. Hoy en esta ocasión no pude hacer gorditas, pero también hacemos gorditas de elote o de nixtamal con queso y canela y azúcar. Sí, 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 eso es lo que se acostumbra a hacer. Sí. ¿Y el camote y la guayaba, de dónde la trae? ¿De Silao? ¿Dónde va el mandado? No, ayer bajé a Guanajuato. Y la traje de Guanajuato porque luego aquí es difícil de encontrar, como las tiendas traen y pues es poca, se acaba y uno tiene la chance de bajar para abajo y ya, se la trae uno, sí. Y ayer la traje de Guanajuato, sí. Oiga, ¿y qué le gusta hacer el día 2 de noviembre mañana? ¿Qué acostumbra? Pues el día de mañana pues lo tomamos como, por ejemplo, pues nos paramos, almorzamos y ya enseguida nos acomodamos para irnos al panteón a llevar nuestras flores y a oír misa, sí. ¿Y van todos, van los niños también, todo el mundo? Sí, pues el que quiere, nosotros aquí sí nos llevamos a los niños y van mis nueras también, mis hijos también se van. El único que no va es Macario. Él no va, pero nosotros sí. Sí, sí. ¿Por qué no le gusta? ¿Quién sabe por qué no le gustará? Oiga, ya él así casi a los sepelios y a todo eso casi no le gusta participar mucho. Ahora no sé si vaya a ir porque su mamá pues está recién fallecida. No tiene mucho que falleció. Y no sé si irá a ir, pero no, casi él no va. ¿En marzo dijo? Ella falleció en marzo. Hace un año todavía estaba con nosotros, ahorita ya no. ¿Cuántos años tenía la señora? Le faltaba escasamente un mes para cumplir los 90. Sí, ya iba a cumplir los 90. Es que se murió de 89. Sí. ¿Usted le llegó a aprender a ella recetas de comida o algo? Pues no mucho, porque ella, no, pues como era de las personas de más antes, pues frijolitos, nopalitos, quelites, verdoladas, todo eso era. Y yo sí aprendí algo de ella de guisar, pues
ella nos decía cómo guisáramos el arroz guisado. Era lo que nos enseñaba ella a guisar, el arroz guisado, y ese sí lo aprendí de ella. Y ya todo lo demás de que yo sé guisar, yo lo aprendí de una tía de él. De Macari, sí, una tía. Con una tía de él, sí. ¿Qué le aprendió a esa tía? Pues como preparar el mole, porque la sopa de arroz pues sí nos salía, ¿verdad? Pero no nos salía así muy bonita. Pero ella nos enseñó, ella me decía, vente, vamos a que me ayudes a preparar la comida, a que te enseñes a que tú la prepares. Y ella pues sí me enseñó muchas cosas, cómo fue preparar el mole, hacer bien el arroz, y pues cosillas así como unas tortas de papa diferentes a las que hacíamos aquí, ¿Y a su mamá qué le aprendió usted? Pues a mi mamá también, pues especialmente a mi mamá los tamales, porque ella luego había veces que cuando alguien quería tamales, ella le decía, vente para que me ayudes a batir mi masa, y les gustaban mucho sus tamales de ella. Y No, ¿cómo se hace? ¿Primero se pela la...? Primero se cuece el camote y después se pela. Y después lo muelen. Y después, ya cuando está molido, lo cocen. Y luego ponen la cazuela con agua. Y le echan azúcar y luego le echan el camote. Y luego ya cuando está hirviendo le echa... ¿Qué? ¿Guayaba? La guayaba. Luego le echa la canela. Ya no, ¿qué le echa? No, cuando es mucha, cuando yo les ayudaba a los de la escuela, es una cazuela grandota, de barro donde se hace el mole. Ahí sí eran como 4 kilos de azúcar. Yo creo que todo no estaba allá porque... ¡Deja de ir contigo, tu mamá! ¡Está muy feo! ¡No! ¡Eso no! ¡Esto es de nosotros! ¡A ver! Mira, una piedrita. Métela aquí, en el hoyo. Y la grande, ve por la grande. Dile a Armando que te dé la piedra grande para enterrarla. Señor, o sea, mató a otro ahí mismo, aquí en la placita arriba, pero es porque no la cuentan, porque no, casi no. Pues sí, de mi abuelito, ¿verdad? Nos decía que lo asustaba el muerto, que iba bajando bien borracho y que se le atravesaba y que se lo brincaba y agarraba la gualparra y lo ya cuando iba a buscarlo ya no había nada. Pero casi no, de leyendas casi no. Oiga, ¿y de juegos a qué jugaba? Por ejemplo, usted de niña, ¿a qué jugaba aquí en la luz? ¿A dónde se iban a jugar? Así, ¿cuáles eran aquí, sus diversiones? Pues, aquí, nos íbamos aquí al... Había un basurero aquí abajo, de los demás antes. Había platos, pedacitos de platos. Eso era lo que jugábamos. No nos compraba mi mamá. No tenía con qué, ¿verdad? Pues, ¿sabes? Ya ve que así pasa. Y nos íbamos y traíamos hartos, pero de distintas formas, con pajaritos, con flores. Y traíamos un buen montón y con eso jugábamos. Y traíamos hierbitas. Hay una hierba que se extiende amarilla, ese era el fideo. Y hay una hierba que se da así, en la orilla. Haga de cuenta que es como orejita de ratón, como corazoncito. ¿Y eso lo jugaban niñas y niños o más las niñas? No, más las niñas. Pero le digo que con traste bueno así, juguete, no. ¿Y los niños a qué jugaban? A las canicas. ¿Y a la pelota? Si todavía ahorita nos vamos a jugar a la pelota allá en ese panteón que dice que está grande. ¿San Bartolo? Sí. Oiga, ¿y a usted no le tocó que sus hermanos jugaban aquí los machitos y el...? Sí nos íbamos, pero se acabó eso. Ah, sí. Yo le platique a ellos cómo eran los machitos. No, pues no sé, bueno, era un barbecho, pero de bajada, y había mucho zacate.
Entonces yo con los nopales, si acabamos de tanto mochar el nopal, se le quita las espinas de un lado y de otro. Y se ponía uno arriba de... Bueno, yo casi no. Yo lo que me daba en el sacatito era gusto de rodarme. Me iba a rodarme así y me volteaba y luego me volteaba de vuelta en el sacatito. Pero le digo que sí, cortaban los nopales, se le mocha las espinas de un lado y de otro. Y pone uno los pies y se va. Sí. ¿Y nunca se espinaban? No. No, pues como es grande se alcanza a agarrar de arriba. Con modo gorda, como pela uno los nopales. Pero ahorita ya no, ya se quitó eso porque ya todos, ya los terrenos tienen dueño. Y otras veces, bueno, el que era dueño de aquí, Mundo Morales, y su toda su gente de ella casi era dueño de todo aquí. Oiga, y otro juego que había, el trambuco, ¿cómo se llamaba uno que le ponían como cositas, bolitas de piul para... Ah, el trabuco. El trabuco. El trambuco. Ya le agregué una M. No. ¿Ese cómo era? Ah, pues se agujeraba. Ese se hacía de vara prieta. Está como hueco de adentro. Y se agujeraba con un alambre. Un agujerito que cupiera la bolita del pirul. Porque hay un pirul que da flor y hay un pirul que da bolitas. Y ahí iban a traer sus buenas... Agarra y botea uno una bola de barro, hacia uno canicas, hacia uno cruces, que platitos, que ollitas. O nos íbamos a donde tiraban la basura a recoger los pedacitos de tepalcate, de los trastes que se quebraban y iban tirando. Y ya los que le gustaban a uno de más color eran los que uno arrimaba a la casa. Estábamos como ratones porque todo arrimábamos. Ahorita estas criaturas ya no. Y a ellas ya, que el jueguito de té, que la caselita, que la ollita, y ya se les arrima ya. Esta chiquilla me hace y luego de repente anda toda batida de lodo junto con las otras, pero ya es poco lo que juegan así. Y ya uno, bueno, yo cuando estaba jovencilla, a mí lo que mucho me gustaba era ir a lavar al río. Porque me metí en un charco de agua y ahí estaba lavando con el agua del río. Acabábamos de lavar y a bañarse. Ya se venía uno con su ropa seca, la poca que quedaba mojada y ya bañado. Encantados, a las escondidas, la roña. Así, quemado. Ya no se juega todo eso. Ya está pasando las tradiciones, pero todo esto pues era muy bonito. Jugábamos a la comidita. Jugábamos a las escondidas, ya haciéndose como por esos tiempos. Jugábamos a las escondidas y no, pues, con las máscaras. Pero nos pintaban, pues ahora no hay como ahora que. Tengo un tío que nos ponía tizne de desde los leños. Lo molía con una piedra, lo ponía en una de esas de barro y lo machucaba con una piedra. O con el tejolote del metal del molcajete. Y nos ponía con una esponja, toda la cara. Nos pintaba, nos echaba culé en los ojos, pero que era la sangre. ¿Y todo se acuerda cuando nos pintaban? Yo sí, tío. Ya les quiero hacer eso a mis hijos, pero ya no quieren. Entonces ella y yo, y sus hermanos más grandes y otra hermana mía, hacíamos un montón de arena en el río, porque ella tenía una barda que daba al río, y hacíamos un montón de arena y nos aventábamos desde la barda, ¿sí? ¿Verdad? Nos aventábamos, entonces como si era alta, estaba alta para nuestra edad, ahora la vemos ya tiro chiquita, pero antes se nos hacía que estaba altísima, y la que no se arriesgaba llegaba a la otra y la aventaba, ¿sí? Entonces sí, era fuerza de, y que los machitos, dice mi comadre, los machitos era que salíamos a los cerros, agarrábamos una bajadita, pelábamos una tenja de nopal y nos aventábamos y nos íbamos resbalando. Jugábamos también mucho al avión, a la cuerda, sí, a que carne, chile, mole, pozole y órale, y le dábamos bien duro y a ver a dónde azotaba la que andaba a brincar. El valero que muchos papás se dedicaban a hacerle su valero,
tubalero a los niños para que jugaran, o sus carritos de madera de patol. Era muy dado que había muchos patoles. Y los papás se ponían, cuando tenían tiempo, se sentaban por ahí a hacer sus juguetes de patol. ¿Con la madera del patol? Sí. Y nosotras nos hacían, hasta de hecho nos hacían nuestras muñecas también de patol, nuestras torteadoras, lo que es, viene siendo ahora la prensa para hacer tortillas, también nos las hacían de madera. Ahí va para allá, vénganse. Dándole vuelta a la camioneta. Ahí voy, chavos, para que sea 360. Y sí, que vengan para acá porque ya va a acabar. Ella falleció en marzo. Hace un año todavía estaba con nosotros, ahorita ya no. ¿Cuántos años tenía la señora? Le faltaba escasamente un mes para cumplir los 90. Sí, ya iba a cumplir los 90. Es que se murió de 89. Sí. ¿Usted le llegó a aprender a ella recetas de comida o algo? Pues no mucho, porque ella, pues como era de las personas de más antes, pues frijolitos, nopalitos, quelitos, verdolagas, todo eso era. Y yo sí aprendí algo de ella, de guisar, pues ella nos decía cómo guisáramos el arroz guisado. Era lo que nos enseñaba ella a guisar, el arroz guisado, y ese sí lo aprendí de ella. Y ya todo lo demás de que yo sé guisar, yo lo aprendí de una tía de él. De Macario, sí, con una tía. Con una tía de él, sí. ¿Qué le aprendió a esa tía? Pues como el mole, cómo preparar el mole, porque la sopa de arroz, pues sí nos salía, ¿verdad? Pero no nos salía así muy bonita. Pero ella nos enseñó, ella me decía, vente, vamos a que me ayudes a preparar la comida, que te enseñes a que tú la prepares. Y ella, pues sí me enseñó muchas cosas, cómo fue preparar el mole, hacer bien el arroz, y pues cosillas así como unas tortas de papa diferentes a las que hacíamos aquí, ¿Y a su mamá qué le aprendió usted? Pues a mi mamá también, pues especialmente a mi mamá los tamales, porque ella luego había veces que cuando alguien quería tamales, ella le decían, vente para que me ayudes a batir mi masa, y les gustaban mucho sus tamales de ella. Y yo le aprendí a mi mamá, lo mío también falleció también en la vida, hace ya 29 años. 29 años tiene el de fallecido, y él también falleció, mami. Y por eso pues está uno con el pendiente, sí. No tiene la chance de bajar para abajo, pues ya, se la trae uno, sí. Y ayer la traje de Guanajuato, sí. Oiga, ¿y qué le gusta hacer el día del 2 de noviembre mañana? ¿Qué acostumbra? Pues el día de mañana pues lo tomamos como, por ejemplo, pues nos paramos, almorzamos y ya enseguida nos acomodamos para irnos al panteón a llevar nuestras flores y a oír misa.
Sí. Y van todos, van los niños también, todo el mundo. Sí, pues el que quiere. El que quiere. Nosotros aquí sí nos llevamos a los niños y van mis nueras también. Mis hijos también se van. El único que no va es Macario. Él no va. Papás. Mi papá era jornalero, quemaba cal, la llevaba a vender a Guanajuato, y mi mamá era ama de casa, ¿sí? Y también ya después mi papá fue minero, que fue donde falleció. Ya después el siguiente punto es poner todo en una cazuela, ¿sí? Y empezar a menear. Demasiado nutritivo, porque tan solo la guayaba nos aporta bastante vitamina C, sí, que en estas fechas que ya se aproximan viene mucho lo del que es la gripa y todo eso. Entonces pues aquí nos estamos ahora sí que reforzando nuestro cuerpo con la vitamina C. El camote, como es una leguminosa, pues imagínense, tiene también bastantes propiedades. Es por eso que yo creo que nuestros antepasados quisieron ofrecerles a nuestras almas, a nuestros fieles difuntos, esta ofrenda, este platillo. ¿Y de dónde hacen su mandado ustedes? Bueno, nosotros bajamos al centro, hasta la ciudad, hasta Guanajuato. Sí, allá nosotros pues nos organizamos a comprar todo de junto, especialmente ya sea los fines de semana o el inicio de semana, más tardar el lunes. ¿Para qué? Para que nosotros organizarnos nuestra semana, nuestros alimentos que vamos a ofrecerles a nuestros hijos, y no estar que, ay, ¿ahora qué les voy a hacer? O, ¿ahora qué voy a preparar? Para nosotros tenemos esa cultura también de ser como que muy preventivas, de decir, bueno, estamos lejos de la ciudad y no podemos, aunque vayamos a trabajar allá, a veces nuestros horarios de trabajo nos impiden tener más tiempo para andar buscando, hoy voy a hacer esto, voy a comprar aquí y acá. Entonces sí, como que tenemos que tener muy cuidadosamente detallado qué vamos a hacer día con día, ¿sí? Para los alimentos, sí. Y todo esto. ¿Y ha visto esta tradición, no sé, en Silao, en Romita o solo aquí en Guanajuato? Mire, la verdad yo no he visto en otro lado, creo, no la he visto en otro lado. No, es muy nuestra de Guanajuato. ¿Y qué siente o algo que se imagina, pues que sea algo muy propio de aquí, de la ciudad? Ah, pues se siente muy bien, se siente uno muy orgulloso de tener estas tradiciones y luego poderlas transmitir a demás personas, que en realidad les mueve mucho la curiosidad, ¿no? Como todas las cosas tan bonitas que hay en Guanajuato. Más que nada, pues le digo, son cosas que a uno lo hacen sentir bien, el lugar donde vivimos, nuestras tradiciones, que yo sí les digo aquí a mis vecinas, al señor Andrés, no me gustaría por nada que se perdieran, porque son nuestras raíces, son lo que nuestros antepasados nos dejaron y que los debemos nosotros de conservar, pues para los que vienen, porque yo sí tengo esa inquietud de decir, ¿qué van a ver mis nietos? ¿Qué van a vivir mis nietos? Si yo no les dejo estas cosas que son buenas, ¿qué les voy a dejar? Estamos viendo que ahorita la sociedad, el mundo ya está tan maleado, ya hay tantas cosas que echan a perder a nuestros jóvenes desde muy chicos, desde muy temprana edad, por lo mismo, porque a las mejores como nosotros como padres no tomamos en cuenta estos aspectos, de tenerlos
ocupados en todas estas actividades. Ver que está tan bonito y pero ahorita todo, mire, verde. A mí es lo que me gusta. La tranquilidad. Verde, tranquilidad y todo lo verde. Lo principal aquí es muy tranquilo aquí. Vivimos, pues sí vivimos mejor que en las ciudades. Tan solo en eso y ahora sí que con más confianza. Igual nuestros hijos también salen y sabe uno que van a regresar con bien. Primeramente Dios, ¿verdad? Tenemos pero mucha sí. libertad porque mi hijo me lo he llevado a donde yo trabajo y sí me aguanta 1-2 horas, pero de rato me dice, no mamá, yo no viviría en una casa aquí en la ciudad porque no tienes para dónde salir, no tienes dónde ver, no podrías tener un animal, me dice. Sí, entonces pues es, sí, son muchas ventajas que tenemos de vivir nosotros. ¿Usted y qué es la primera etapa que nos va a platicar? Okay. Yo me llamo María Guadalupe García. Hoy les voy a preparar la cajeta para el Día de Muertos. El primer procedimiento es moler el camote y la guayaba. ¿Sí? ¿De quién aprendió usted esta tradición? Yo aprendí de mi mamá. Sí, mi mamá era una persona que para estos días a ella le gustaba mucho ponerse a hacer la cajeta. Sí, y nos decía cómo la teníamos que ir haciendo, que se tiene que moler en el metate para que tenga el sabor que debe de tener la cajeta. ¿Y cómo se llama su mamá? ¿Y usted ha seguido al pie de la letra o le ha modificado algo a su gusto? Bueno, mi mamá se llamaba Ángela Herrera. Sí, hemos ido modificando algo porque a veces por la premura del tiempo, porque tenemos muchas actividades que realizar, pues no nos tomamos mucho detalladamente ir haciendo paso por paso las cosas, pero no ha variado mucho. ¿Y su abuela también hacía del lado a su mamá? Me imagino que sí, porque yo ya no conocí a mi abuelita. Mi abuelita murió cuando yo ya estaba muy chiquita, no estaba chiquita todavía, pero mi mamá aprendió de ella, de mi abuela. ¿Y de sus hermanos cuántos siguieron la tradición? Nada más una hermana, mi hermana mayor, también acostumbra hacer esto en estas fechas. ¿Y durante el año qué otras comidas le gusta hacer? ¿Qué otras fiestas le gusta seguir o poner altar? Bueno, nos gusta para el Día de Muertos, nos gusta también mucho ir a visitar a nuestros difuntos al panteón y también nos gustan nuestras fiestas de aquí de la comunidad de nuestro patrono, el Señor del Pino. Sí, también es una preparación que vamos haciendo como vecinos, a veces que les ofrecemos que los alimentos a la danza o el torito. Entonces también venemos aquí y aquí nos juntamos todas. ¿Qué más hacemos? Las posadas, hacemos nuestros acostamientos y hacemos buñuelos y hacemos tamales, que también son tradiciones que también no queremos perder porque nuestras mamás, nuestras abuelitas nos enseñaban esto. Entonces, sí. ¿Y el Señor del Pino, de dónde es el nombre? El Señor del Pino es originario de aquí. Nuestros antepasados, su historia cuenta que eran, aquí había muchos llanos, por eso se llama Llanos de Santana. Aquí había mucho llano, no está como está ahorita, cerros y todo, sino había llanos. Y el Señor, esa es la imagen del Señor crucificado, se apareció en un tronco de un pino. Sí, por eso es que de ahí su nombre, el Señor del Pino. Sí. ¿Y en Semana Santa qué acostumbran hacer? En Semana Santa hacemos nopales, camarones, ¿qué más? Habas, lentejas y también vamos a las Tres Caídas. Como familia yo tengo eso de que tengo yo mi esposo y mis dos hijos y nos gusta mucho siempre en todas estas fechas vivirlo en familia y hacer todo esto en familia, nada más que pues, hoy no está mi esposo, fue a trabajar y mi hijo el grande, pero estoy con mis vecinas. ¿Y las Tres Caídas son en Santana? En Santana, sí. Sí, prácticamente son aquí mismo porque no está tan lejos y es para donde vamos todos, para allá, para Santana. ¿Igual a Panteón Manal de Santana? Sí, nada más tenemos ese panteón aquí más cerca. ¿Qué actividades acostumbran en el...? Aquí a nosotros como comunidad
tenemos una oportunidad muy grande para seguirles transmitiendo a nuestros hijos, a nuestras generaciones, el amor por la vida. Sí, que el amor viene de, la vida viene de la tierra, y la tierra la debemos de cuidar, de cultivar, de que hacerla florecer y cuidar el agua. Hay mucho en lo que nosotros como adultos nos tenemos que ocupar para nuestros hijos. Sí. Oye, por ejemplo, de plantas, aquí ahorita que dice el agua, o sea, ya nos de Santana y toda la soledad, ya dices lo de la microcuenca, de la soledad y todo eso, ¿qué le gusta de aquí, de la zona? O sea, ¿qué plantas todavía aprovecha? Ay, a mí me gusta todo. De esta zona, yo me siento afortunada de vivir en un lugar como este, porque a donde quiera que yo veo, veo vegetación. A donde quiera que yo veo, he ido a lugares, nosotros somos muy dados a salir en familia, mis hijos y yo, y hemos ido a lugares, a comunidades en otros lugares, rumbo a Dolores, rumbo a San Miguel, muy áridas, donde la tierra está seca, sí, a lo mejor pues porque no había llovido, no sé, pero son unos lugares muy áridos donde hay poca vegetación, los animales no tienen ni una sombra, no tienen ni un arbolito que les dé sombra, y aquí nosotros tenemos que, si el niño está muy mormado, que no pueda respirar, o tiene mucha flema porque tiene tos y los bronquios los tiene muy congestionados, nos decían nuestras abuelas, dale vaporizaciones del eucalipto. Si se fijan, nosotros tenemos muchos eucaliptos aquí, ¿sí? Que para algunos dicen, es que dañan la tierra. Pues sí, sí la dañarán y todo, pero también tienen cosas buenas. Tenemos eso. Aquí se nos da mucho el gordolobo, ¿sí? Que es muy bueno para desinflamar los bronquios o para lavar una herida. Se nos da también la espinosilla, que son... es que se prepara panteón cuando van, pues ir a rezarle a nuestros difuntos, limpiar sus tumbas, llevarles flores, prenderles una veladora. El día 2 de muertos, pues es la misa, a la cual pues casi siempre todos vamos, porque es un momento para pedir por sus almas. ¿A qué hora va? ¿Es la misa, oiga? Hoy va a ser entre 1:30 y 2 de la tarde, nos dijo el padre. Ah, muy bien. Sí. Oiga, le iba a preguntar también, nos platicaba el señor Andrés de una tradición que tienen aquí los niños el día de ayer, de que van a pedir, que van a pedir así como la calaverita, uh-huh, pero algo diferente de, o sea, esa, ¿cuál es la tradición? La tradición es ir a pedir su ofrenda de muertos. Es un grupo de jóvenes que se juntan. Ahorita ya se está distorsionando mucho, queremos volver a retomar lo que antes hacían nuestros jóvenes, los que ahora son nuestros esposos, porque antes salían, pero ellos eran muy ordenados, muy respetuosos, ellos iban y primero pedían permiso con el delegado. Y ya después, cuando el delegado de la comunidad les autorizaba, ellos se organizaban y empezaban a pasar casa por casa. Para esto ellos llevaban una sábana blanca que se iba cubriendo uno de ellos para hacer la simulación de que era el difunto. Llegan hasta la puerta, el quicio de la puerta, se tiraba el que va envuelto en la sábana, los demás rezaban, y al terminar su rezo se despedían de esa casa diciendo, si no nos das ofrenda te morirás mañana. Entonces ya salía él de la casa y le entregaba la ofrenda. Sí, y lo hacían con muy bonito comaral para lo de la tos. Entonces, hay muchísima variedad de plantas que son muy buenas, sabiéndolas preparar, sabiendo preparar los tés y sabiéndolas utilizar. Tenemos también la planta de durazno, que en tiempo de duraznos, ahí tenemos duraznos para comer. Sí. Oiga, y para esta fecha de Día de Muertos, también, ¿qué otros? Calera, aquí había también calera cuando trabajaba. Las caleras de horno, que era como ellos quemaban la cal, la quemaban con jara, con varas. Casi todos se dedicaban a eso, casi todo, por lo general, todos los papás, todos los señores a eso se dedicaban. Ya después, como le digo, la llevaban a vender a Guanajuato. ¿Y ya nadie más volvió a trabajar en la mina de los hijos, sobrinos? Mi esposo ahorita trabaja en la mina. Mi esposo es minero. Sí, y un hermano que tuve también toda su vida, que tengo,
también toda su vida fue minero. Un hermano, mi hermano mayor. Sí. ¿Y en qué minas trabajan? Mi esposo ahorita está trabajando en la de Guanajuatito, se llama así, esa mina está aquí por La Garita. Y mi esposo, y trabajo mucho también aquí en la mina de La Cebada. Como aquí estamos rodeados de minas, pues está la de Guanajuatito, está la de La Cebada, está la de Bolaños. Oiga, ¿y qué mitos, cuentos, así se escucha aquí, por ejemplo, en Llanos, algo en particular, así de que a los niños, así por ejemplo, que les dicen, no, pues te va a salir el chan, el coco, no sé, ¿qué había bueno, antes? A lo mejor ahorita ya no, pero antes. Antes había mucho lo de la Llorona, había muchas cosas que sí, hasta para mí yo todavía las viví, de que espantaban por los ríos, en los arroyos, aquí hay mucho arroyo, entonces pues nuestros caminos prácticamente era que teníamos que pasar a fuerza por los arroyos, entonces pues sí, sí nos asustaba mucho la Llorona, la leyenda que más o lo que más pudimos ver casi todos y aún a veces todavía son las ánimas, porque el muerto que nos dice que está uno y de repente ve que pasa una sombra blanca o así, y aún todavía se da mucho por aquí. Y en torno a las minas también hay algunas como mitos, creencias. Sí, el mito, será realidad, pero sí es muy dado que antes no podían bajar las mujeres al interior de la mina, porque decían que se escondía la veta, sí. Entonces ahora, últimamente, cuando han llegado empresas extranjeras, les dan la oportunidad, ¿verdad?, a las mujeres igual que a los hombres. Y sí me cuenta mi esposo que sí ha sido más difícil para ellos localizar las vetas, o vetas buenas de mineral muy productivo. Sí, porque sí, en realidad, sí, sí ha habido mucha intervención ya de mujeres. Sí, le digo, vuelvo a repetir, tal vez pudiera ser un mito, pero tal vez sí sea realidad. Sí. Oiga, y por ejemplo, ¿no han escuchado, ya sea de ustedes, familia, o de alguien de aquí, de Llanos, o de por ahí, que haya tenido alguna familiar que haya sido galereña? Ya ve que hace mucho las mujeres ayudaron a separar el mineral. ¿Ha escuchado usted de alguien? No, aquí no se dio mucho, pero aquí arriba en La Luz sí, uh-huh. Había muchas galereñas, pero como lo vuelvo a repetir, y como lo acaba de decir, nada más era para separar material, no para entrar al interior, entonces por eso pues no. Sí, sí se dio mucho aquí en Bolaños, aquí en La Luz, sí había mucha galereña, sí. Oye, y por ejemplo de la Revolución, ¿ha escuchado algo que su bisabuelo, o ha escuchado, qué historias se cuentan aquí de Llanos? Bueno, mi abuelo nos platicaba mucho, me acuerdo yo estaba chiquita, tengo muy pocas imágenes así muy claras de sus pláticas, pero sí, y a mi abuelo, pues yo me acuerdo, los recuerdos que yo tengo de él era que ya era una persona muy viejita, ya era un ancianito, y nos platicaba mucho, tanto, no de la revolución, sino de los cristeros, cuando eran perseguidos por los cristeros y que tenían que esconderse en cuevas, en arroyos, y sí, aquí dicen que pasaban frecuentemente los cristeros, sí. De hecho, mi abuelo, tenemos un recuerdo de él y lo hacemos muy palpante, muy seguido, es que les platica a mis hijos y aquí a mi comadre, que les dice, mi abuelo crió una nieta, sí, con él, era una hija de una hija de él, pero quedó huérfanita la niña. Entonces mi abuelo la crió y la traía para allá y para acá, y le decía que cuando los cristeros los perseguían en una ocasión, él pasando por un arroyo vio una cueva y aventó su riqueza, su dinero, sí, dicen que ahí está el tesoro. Entonces ahora mi esposo se mofa de eso y les dice a mis hijos, el día que tengamos mucha necesidad vamos a ir a buscar el tesoro del abuelo, les dice, porque en esa creencia estamos, que él era muy rico. Tenía mucho ganado y pues sí, a lo mejor igual y sí aventó por ahí el dinero y por ahí puede estar y les digo, nos reímos porque le dice a mi esposo a mis hijos, el día que tengamos mucha necesidad vamos a ir a buscar el tesoro del abuelo, pero ahorita dice no, todavía no, entonces sí, sí le digo,
Oiga, ¿y hay alguna historia o recuerdo en torno a, ya ve que ahorita está la presa ahí de la Soledad, ahí en Santana? Sí. Antes de que estuviera la presa, ¿cómo era Santana? Ah, pues cuando antes que estuviera la presa, cada quien tenía su casita por donde podía, o sea, donde eran sus terrenos. Pero ya después, cuando se empezó a hacer la presa, los reubicaron sus casas, les dieron otros terrenos, les hicieron sus casitas nuevas. Todo, entonces ya fue tomando como que otra forma, por eso si se fijan ahorita, la presa está como que Santana quedó en una isla porque está prácticamente dentro, ¿verdad? Entonces, antes no recuerdo muy exactamente cómo era, cómo estaba, pero estaban todas abajo, en el plan, abajo, en las casas, donde es ahorita la presa. ¿Cómo en qué año habrá sido eso? ¿Quién sabe? Pero ya, o sea, de chiquita, por ejemplo, ustedes ya sí, estaban, ¿no? Sí, ¿no? Yo ya desde ya chiquita. Estaba. Sí, ya desde chiquita. No, tan chiquita, yo creo que tenía como unos 10 años cuando escuchaba rumores de eso. Sí, de que estaban y que iban a hacer una presa, que iban a hacer una presa. Oiga, y el Panteón de Santa Ana, bueno, he escuchado que es el más antiguo. ¿Qué se escucha o qué cuentan del Panteón? Bueno, yo nomás sé algo que dicen, que ahí no es cualquier panteón, es un camposanto, sí, porque trajeron tierra santa, de las tierras santas, los mismos cristeros, cuando pasaban por aquí. Sí, entonces es un camposanto, que es lo que lo hace diferente de todos los panteones comunes y corrientes que conocemos. Sí, eso es lo que sé. Y aparte, pues no sé, ahorita sí creo sí ha habido que han sacado cuerpos momificados ya de ahí. Entonces también ha dado momias. Sí. Sí. ¿Qué le da la muerte? ¿Le da miedo? ¿Le es normal? Bueno, no me da tanto que sea miedo, sino a mí me da mucha tristeza más cuando se me mueren mis seres queridos. Sí. Pero en realidad, como nos lo ha venido enseñando el Catecismo de la Iglesia Católica, el llegar a esa fase terminal, el único que termina aquí es nuestro cuerpo, ¿sí? Porque nosotros que somos creyentes sabemos que nuestra alma, pues, se va a la vida eterna, entonces allá no hay muerte, ¿sí? Aquí podemos morir nuestro cuerpo y todo, pero no. Se siente bastante mucha tristeza, y lo digo porque se queda un gran vacío. Vamos y dejamos a nuestros seres queridos ahí y decimos ya no los vamos a ver. Pues no, a lo mejor ya no los vemos aquí, pero sabemos que de antemano, pues de ellos donde están, nos están allá acompañando y nos siguen mirando. Es por eso que ahora el día de hoy vamos a la misa, para darnos la oportunidad de seguir pidiendo por ellos y ellos pidan por nosotros. Oye, ¿qué platillos, por ejemplo, le aprendió a su mamá? ¿Qué platillos le aprendió a su abuela? Digo, perdón, a su suegra. Ay, no, pues a mi suegra no le aprendí gran cosa, porque ella vivía en México. Lo único que le aprendí de mi suegra fue hacer el mole de olla. Sí, que ese es un platillo muy común de México, sí, del DF. Pero a mi mamá, pues le he aprendido todo lo que yo sé, lo que sé cocinar. Mi mamá, me acuerdo, cocinaba muy rico, sí, pocas veces cocinaba, pero cuando ella cocinaba, cocinaba muy rico, sí. Entonces, mi mamá era una persona escrupulosamente limpia, sí, y eso nos enseñó mucho, siempre hacerlo todo con mucha limpieza, con mucha dedicación, no a hacer ahorita aquí, me voy y me hago otra cosa, no, si vas a cocinar, es que vas a cocinar, te vas a meter a la cocina. Sí, todo, mi mamá era una persona que donde iba y ella quería comer algo, primero se fijaba en la higiene de la persona que estaba vendiendo, y si le parecía adecuada, decía, sí, de aquí sí vamos a comer, y si no, no. Sí, eso le aprendí mucho a mi mamá, y le he transmitido mucho a mis hijos también eso. De hecho, el chiquito, cuando salemos, y me dice, mamá, es que quiero algo, me pide algo, pero siempre también se fija, no, aquí no está higiénico. Sí, entonces, como que por ahí vamos por el mismo camino. Déjeme toser.
acostumbra a comerla con pan de anís. Con pan de anís y con atole. Sí. Sí, pues pongan el camote y vayan. Sí, la cajeta la comemos así, con atole blanco y atole pan de muerto. Y igual con bolillo, pero no tiene el mismo sabor, pero cuando ya se acaban los muertos, porque a mí me gusta mucho hacer la cajeta y guardarla, que casi me dure para estar comiendo diario por durante 15 días. Entonces, pues, nos la comemos con bolillo, con pan tostado, pero en sí, para que tenga su sabor especial, como debe de ser, es con el pan de muerto. ¿Y el atole también lo hacen o lo compran? Bueno, nosotras ponemos la pascua y lo molemos, ¿sí? Igual, si tenemos un poco de prisa y no nos alcanza el tiempo para cocer la pascua y ponernos a moler, pasamos y ya las marchantas ya nos venden la pascua ya nada más para llegarlo a preparar. Sí. Oye, por ejemplo, aquí en Llano, ¿qué creencias o también pues alguna realidad hay en torno aquí a los animales? Porque ya ustedes sobre todo están aquí ya más hacia el cerro, que no sé, es el coyote, o qué relación hay con todo, con tanto los animales que incluso plantas y todo, ¿no? Ah, ok. Bueno, con respecto al coyote, aquí hay un mito que dicen que el coyote es un animal de temperamento muy fuerte o de espíritu muy fuerte, que está relacionado con las, ¿cómo les diré?, con las fuentes del mal, y que por eso que él tiene, no se le puede ver a la cara, sí, a sus ojos no se le puede ver, porque la persona, o hasta simplemente con que el coyote pase cerca o se escuche huyar, hay muchas personas que inmediatamente se les eriza la piel, sí, y tienen, les entra mucho temor. Pero no sé si en realidad sea un mito o sea una verdad, o sea verdad. Yo lo que les puedo decir, que mi esposo se ha quedado sorprendido, porque yo he logrado ver a un coyote frente a frente. Sí, dicen que supuestamente quien le tira a un coyote, ya sea con una escopeta o un rifle, no dispara el arma. Sí. Pues yo les digo y les puedo contar mi anécdota muy personal, que yo he tenido la oportunidad de aquí mismo en esta casa, por la mañana, un día mi esposo se iba a trabajar de día. Entonces, eran de esas mañanas que aún no aclarece bien a las 6 de la mañana, sino está apenas queriendo esclarecer. Lo vi que pasó aquí por la parte de abajo de la casa. Pero yo tenía prisa porque yo me iba a trabajar enseguida. Entonces, lo vi que pasó, pero no sentí ningún temor. No sentí ningún temor. Me metí, me fui. Después, volvió a suceder que igual salí a despedir a mi esposo, lo vi que iba ahí enfrente a su trabajo, salí porque teníamos pollos aquí atrás y todo, salí a darles a mis pollos y ya estaba un poco más clarito cuando vi que el coyote subió por esta parte de acá, y en vez de echarse a correr y yo echarme a correr, no, el coyote llegó y se amonó, como luego dicen ahí, y salí todavía y le dije, ah, qué bien te ves, sí, o sea, y el animal se quedó ahí, yo igual lo vi, y me decía mi esposo, ¿y no sentiste feo? No, para nada. Entonces después el coyote agarró por donde teníamos unas borregas, aquí atrás estaba un corral, ahí sí me entró un poco pues de duda, porque dije, igual va a atacarme mis borregas, y le hablé al vecino, que el coyote iba por ahí, porque si me ayudaba a echarlo, porque igual yo ya me iba a trabajar, y ya salió, dijo, no lo vi, no alcanzó a él a ver, pero yo he tenido la fortuna de que, como dicen, es un animal muy así, muy astuto y muy intimidario, pues no, a mí no, sí. ¿Y qué otros animales tiene, además de las borregas, tiene gallinas? Ahorita ya no tengo borregas, las vendimos porque mis hijos tienen yeguas, tienen caballos. Tenemos gallinas, tenemos pájaros, tengo gatos, tengo perros, tengo un loro. Sí. ¿Y los tlacuaches aquí no le atacan a sus gallinas? No, afortunadamente no. Y sí hay todavía, no hay muchos, pero sí aún todavía hay coyotes. Sí. Entonces, no sé si gusten que ya vayamos, sí, para allá si afuera. Quieren. Dejamos aquí. Ah, justo su hermano del...
fue, era, se llamaba Pablo el Señor, y ahorita en este día hacían su cajeta, sus gorditas, y que los elotes, la calabaza, todo arrimaban al altar de muertos. Y no, pues que ya llegó la noche y pusieron sus cazuelas y pusieron todo lo que le ponían a los muertos. Y que otro día en la mañana, pues que las cazuelas lisitas de la cajeta. Y que otro día en la mañana mi abuelito fue el que se paró primero y que dijo, ay mamá, párate. Y que le decía, pero ¿por qué quieres que me pare? Es que los muertitos sí vinieron a comer. ¿Cómo que sí vinieron a comer? Dice, sí, porque la cajeta tiene un hoyote. Y mi tío, bien malo del estómago, pues él se había comido la cajeta. Ah, cómo les daba, nos daba risa que nos platicaban todo eso. No, ese nomás era, dice, el agujerote de la cajeta. Y dice, y él bien malo.